estamos acá. Hello. A ver si conocen estos personajes que tenemos. Estamos por detectar. Ahí suena. A ver que saco tierra con la mano. Mira Charlie. Un borde. Mira. A ver. Ahí está. ¿Será? ¿Será? Dijo Detectometal. ¿Será? No, mira. Moneda. Charlie. Cobre, un cobrecito, pero ¿de qué? Pero estaba enterrado, estaba de por de eso canto. Me daba tan alto, estaba de borde. A ver, vamos a ver. De canto. Bueno, buenísimo. Al muchacho le podemos preguntar a ver qué de este lugar. Qué bárbaro, hermosa monedita. Después vamos a ver de qué a ver, es. Espero que no sea Argentina, porque en Punta del Este encontramos de 10 pesos, de 10 centavos argentinos. Y esto, mirá, tiene un escudo ahí. Ah, debe ser Argentina. ¿Será? Mirá. Debe ser, mirá. Un cobre argentino. No veo bien. ¿No ves? Bueno, no. Un cobrecito. Estamos en la República Oriental del Uruguay. Bueno, mire, y acá una casulita. De bala. De ese tipo de matagato. Bueno, miren, y acá Charlie me dejó una señal. ¿Y cuánto te daba? 16, 17. Un pedazo de herradura. Bueno, a ver, Charlie, ¿qué sacaste? ¿Qué sacaste? 20, 21. Naranja. Una bala me dio miedo. Pero no, es plomada, mirá, ahí está. Ah, qué linda plomada. Hermosa plomada. Está buena, ¿eh? Pintada. Hermosa, sí, pintada. Hermosa plomada. Buenísima. Bueno, acá Charlie sacó otro pedazo de herradura, mire. Bueno, vamos a tapar el pocito como corresponde. Mire cómo queda. Queda perfecto. Una señal de 20-21, puede ser una tapita, puede ser una plomada, puede ser una monedita también. Vamos a agrandarlo un poquito más. Pero miren. Señal de 21, era otra plomadita pintada, color naranja. Tan coquetas, ¿eh? Ah, buenísimo. Seguimos. Acá una monedita sacó Charlie de 2 pesos. República Oriental del Uruguay. 1994. 2 pesos uruguayo. Muy bonita. Seguimos. Bueno. A ver, Charlie. Uy, qué señal hermosa que tenés, de 31, 32, 36. Buenas esa señal. Sí, la señal es buena. Esperemos que sea algo bueno. La detectada también. Monedita tiene que ser. Puede ser. No. Qué hermosa señal. Sí, claro. Vaya. Las tierras, otro país, es todo, sí, distinto. Sí, todo distinto. No. Nosotros como si que señales. ya conocemos las señales. Uf, no le va a pegar, Charlie. No. A ver. Con el cuchillito. Con el escarbador. Hermoso. Yo no quise cruzar por acá porque estaban esas usamentas ahí. Por eso di la vuelta por otro lado.
Puede ser una balita antigua también, la balita con plomo. Mirá. Medallón. Ah, no, una moneda. Monedota, ¿Qué monedota. Monedota. Pero mirá qué hermosa moneda. Felicitaciones. Es un cobre. Cobre, quién sabe de dónde. Qué hermosa moneda. Un cobre y no sabemos de dónde es. Tiene que ser uruguayo. Moneda. ¿Será un cobre uruguayo? Sí, debe ser uruguayo o portugués. Porque fue dominio portugués. La provincia Cisplatina, le decían los portugueses. ¿A Uruguay? Sí. ¿Cisplatina por qué? No sé por qué. Pero buenísimo, de buenísimo, después lo limpiamos, Charlie, está buena. Yo tampoco la veo muy bien, pero ay, espectacular. Qué buena. Volviendo ya a la camioneta. Llegando. Pero buenísima, Charlie, buena. ¿Tenés otra? Ahí en el cascote uruguayo. A ver, Charlie. Anda. Yo la saqué. ¿La sacaste? Sí. La mire bien, le veo lo que dice el número 2 de lejos. Parece, me suena como un cuproníquel de Argentina. Digamos cómo suenan los cuproníquel. Es un cuproníquel uruguayo de 2 centésimos. Ah, mira, de los años 60 y pico, debe ser. De 2 centésimos. Cuproníquel. Tiene que ser cuproníquel, digo yo, sí, te da como la señal de cuproníquel. Sí, ¿cuánto te dio? 10. Ah, 10, mirá. Ahora no es. Buenísimo, Charles. Buenísimo. Ahí está, después le sacamos bien una foto y le ponemos ahí arriba la descripción. Buenísimo. Maravilloso, no sabemos si vamos a sacar algo o no, pero esto va a ser un día maravilloso, mucho sol, comienzo la primavera, con gente amiga, en la República Oriental del Uruguay. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir más nada. ¡Vamos arriba! Vamos arriba. Bueno, ahí lo tenemos a Ale, que está probando también algo de radiestesia, un aparatito que se hizo casero. Radiestesia se llama. Y allá lo tenemos a Charlie, que comenzó con la detección. Vamos, Charlie, vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, mire, tengo como una señal de 16 y creo que acá ya la vi. Es una monedita, no sé si será una moneda actual o no, la verdad que no sé. Estamos en la República Oriental del Uruguay, si es actual tiene que ser una moneda de 5 pesos uruguayo, pero no sé de qué es esta moneda, la verdad que no sé. Después le iré a lavar un poquito y vemos de qué es. Seguimos. Bueno, y acá, miren, un encendedor. Allá está Alejandro. Bueno, miren, y acá una cabecita de un cartucho. Bueno, miren acá, otra plomada. Miren qué plomadón. Bueno, esta no es de colores, pero excelente plomada. Bueno, ahí anda Charlie y yo acá tengo una señal bastante alta. Vamos a ver. Porque acá hay muchas plomadas también. Vamos a ver, puede ser una plomada grande.
Vamos a ver. ¿Te contrataste las herraduras? Bueno, vamos a pasarle de nuevo el detector. Me da 28. Está buena señal. Vamos a ver, la señal es buena. Vamos a agrandarle un poco porque hacemos unos pocitos muy angostitos. Vamos a agrandar un poco. Puede ser también que sea un plomadón, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pasar el pinpointer. Vamos a ver si salió. Ya le dice que busca más para acá. 28, 30. Vamos a ver, vamos a buscar más para acá. ¿No te señaló el pinpointer todavía? No. Pinpointer no me señaló nada. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba todavía. Vamos arriba. Bueno, plomada no apareció. Ahora sí la tenés que encontrar, ahí. Ahí está, mira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Mira lo que es esto! ¡Buenísimo! ¡Monedón! ¡Monedón! ¿Uruguayo o portuguesa? O uruguayo o portuguesa. ¡Monedón! ¡Miren, gente! ¡Monedón! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Ya viene Ale a mirar. ¡Uy, qué bueno! Y dijiste que querías una señal que te hiciera saltar el corazón. Dije recién, quiero una señal que me haga saltar el corazón. ¡Buenazo! ¡Ay, no sé qué es! Uruguayo parece. No sé qué es. Sí, vamos, vamos, vamos todavía. Los jejenes también me están picando. Pero mirá, no sé qué es. Sí, Uruguaya tiene como la de la Confederación Argentina. Tiene como un sol. Sí, sí. ¡Qué tiene bueno! Qué bueno. Mirá, Ale. Mirá, Ale, mirá, Ale. Ale. Uruguaya, gorda, ¿eh? Ale, venía diciendo, quiero una señal que me haga saltar el corazón. Muchacho. Lo pedí, fue a pedido. Fue a pedido, Ale. Venía diciendo, quiero una señal que me haga saltar el corazón. Y me hace tum, tum, 28, 29. Sí, pero mira el tamaño de esto. ¿Sabes cómo te debe sonar el detector? Sí. Ah, felicitaciones, Betty. Bueno, acá está la vuelta. Acá tiene que estar. Venga para este lado. Tiene que estar por acá. Buenísimo. Impecable, muchacha. Saqué varias plomadas. Y saqué varias plomadas también. Ah, yo tengo como 6, 7. Bueno, para la Sole, que le gusta pescar. Claro, que me lo voy a llevar. Increíble, increíble. Venía diciendo, quiero una señal que me haga saltar el corazón. Y fue una cosa increíble. Atraje la señal y al segundo me dio 28, 29 y cuando salió ya dio 30. Pero miren lo que es, espectacular. Moneda uruguaya. Ahí saqué una moneda recién. Ahí saqué una moneda y creo que acá puedo llegar a tener otra señal. Me está dando otra señal. Esta da más confusa, pero puede llegar a ser otra al lado. ¿Qué me decías, Charlie? Puede ser otra al lado. Vamos a ver. Puede ser otra al lado. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a ver. Y si no, es la señal que me quedó de la que saqué. Vamos a ver. Esta me da más difusa la señal. Vamos a ver. Más preciso. Es 29 que me da de nuevo al lado de la otra en el medio. Vamos a ver. Si no sale acá... Ay, tocaste algo. No toqué nada. Tocaste algo. Tocaste algo, yo te escuché. Vamos, Charlie, ¿ves? No, todavía no toqué nada.
Está ahí adentro, está ahí. Ah, no suena todavía. No suena todavía. No suena, ¿no? Ah, entonces no está ahí. Espera. Bueno, ayude, Charlie, ayude. Ayude, Charlie. Vamos, Charlie, todavía. Vamos, vamos, vamos todavía. Bien al lado de la otra, ¿eh? Está adentro. Está adentro, Charlie. Está adentro, 29, está adentro. ¿No tendrás más 29 adentro? Acá está. ¿A dónde está? Acá está. La saqué. La saqué. La saqué, digo yo, como si es una moneda. No, no me da ahí 29. A mí me da 29 adentro. No me da nada. A ver, pasale tu detector. Bueno. Ahí está, ahí está, está, ahí está. Ahí está. Eso no es. Oh, eso no es, eso no es. No, no es moneda. Eso no es, dijo detecto Claudio, metal. Detecto metal. Eso no es, eso no es. Vamos, 29 me daba. Eso no es, eso vamos. No es. Sí vamos, es. Vamos, es, Betty, felicitaciones. Un cobrecito chiquito. Bueno, buenísimo, pero un chiquito. Vemos, 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 vemos. Felicitaciones. Mira cómo se queda ahí. El... Ah, qué linda que está. ¿Está buena? Sí, esta está linda. Buenísima, 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 buenísima. De un lado se ve, no sé, debe ser uruguaya. Buenísima, monedita uruguaya, buenísima. Vamos arriba. Bueno, miren, miren qué hermosa monedita. Miren, estaba al lado de donde saqué la otra grande. Estaba esta otra. Y voy a seguir buscando. No hay dos. No hay dos sin tres. Voy a buscar la otra. Vamos a buscar la otra. Busque la otra. Busco la otra al lado. A sacar una moneda, miren, una moneda al lado de la otra, y ya voy a seguir buscando, pero Charlie tiene otra señal. Por allá adelante. ¿A dónde? Una señal linda también. Allá adelante, falta. Pero qué increíble, una moneda al lado de la otra, y al lado había un detectorista había andado, y había hecho... un pocito bien tapado, pero estaba bien al lado. Ahí. Consejo para todos los compañeros, siguiendo la reflexión de Betty, siempre que se saca un objetivo hay que buscar alrededor porque puede quedar algo. Exactamente, siempre puede quedar algo. Aquí está la señal, siguiendo tu línea. Vamos. Vamos, vamos. Yo ya la saqué ya, ¿eh? A ver, Charlie. 24, ¡ay, Charlie! 26. ¡Otra moneda, Charlie! 24, buenísima. 26. No la miré todavía, no la miré aún. Buenísima, Charlie. Otro cobrecito. Sí, un cobrecito parece un por, cobrecito, la, por lo que me da. Otro 26 cobrecito. Me da este. Me da menos que el tuyo, pero... Pero yo estoy buscando en campo 1, no sé. Sí, yo también. Ah, pero ese depende del... De la ubicación, sí, que cómo sí, esté sí, la moneda. O de qué cantidad de óxido que tiene. Claro. También otro cobrecito. Bueno, después nos acercamos al arroyo y las lavamos y las mostramos. Bueno, vamos arriba. Merecemos un like, dos likes, mil likes. Vamos, vamos, gente, vamos, vamos arriba. Bueno, miren, una señal de 8 es un pedacito de plomo. O si no, puede ser un precinto también. Mire. Mire. Es un pedacito de plomo. Después veremos a ver si no tiene alguna inscripción, algo. Seguimos. Bueno, miren. Miren acá el fierro que saqué. Con una señal de 18. Bueno, vamos a tapar. Tengo una señal de 24, pero está bastante arriba, pareciera. El ruidito que hace es lindo, pero no sé. Da 24. Puede ser también, no hay latitas de vino por acá, pero puede ser alguna lata de cerveza. Si es arriba, puede ser una lata de cerveza.
Ah, miren lo que da. El color lo tiene, el color dorado. Pero, ¿qué dice ANCAP? ¿Quién sabe qué es de ANCAP? ANCAP es de estación de servicio, pero no sé, será de algún aceite, algo. Hermosa latita, color dorada. Seguimos. Yo saqué unos ojalillitos con 18 que ni los podía encontrar. ¿Quién sabe qué? Doradito, Doradito. ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué? Está superficial. Doradito. ¿De un gaucho? De un gaucho. De un gaucho. De gaucho no es. Bueno, le voy a dar una señal a Charlie, a ver, miren, le voy a dar una señal a Charlie. 28:30. Bueno, Charlie, te la doy a la señal, vamos. Bueno, pero te di la señal. Ah, sí. A ver. Pero andal. Le agradezco la señal. ¿Me la devolvés? Te la regalo. Bueno, Charlie, a ver qué señal tienes. ¿Cuánto da? 18. No hay como una interferencia ahí que le hace. Ah, sí, por ahí se enloquece. No sé qué es lo que es, porque no hay ninguna línea, nada acá. Pero se enloquece de más. Es una plomada. Bueno, puede ser una macuca. Oh, otra. Ahí está, mira. Ah, no, yo pensé que era. Pensé que era eso. No, pensé. Me la imaginé una moneda. Me la imaginé, bueno. ¿Qué me dijiste? ¿La asustaste a la señora que se fue? No quedó nada. ¿Eh? No, nada. Le quemé recién la señal, le dije ve una moneda, pero no vi nada. Es una balita. Flower. Una flower. ¿Y? A ver, ¿qué es lo que tenés? ¿No has sacado nada? Ah, para qué lado no hay nada. Ah, mira. Una balita de flower se llama de, esta. Sí, ya. Son unas balitas de comienzo. Son de comienzo de 1900, sí. ¿A dónde fuiste, Charlie, que no hay nada? Yo fui hasta por allá, lejos. No hay nada por allá. Vamos a tener que ir para el otro lado. Perdido la mochila. A ver, Ale, ¿qué tenemos por acá? 18. ¿Oh? Ahí está. Vamos a ver ahí. Vamos. Plomada, no, ¿qué será? Ay, papel, esos papel están sonando y acá. Te dan, en el una medio barbaridad. Sí, en mi detector me dan, es la misma señal del oro. Sí. Y no, más vale que sí, más vale. Bueno, vamos arriba. Bueno, mire, otra, o balita o plomada. Seguimos. A ver, Charlie. Ahí llegamos, estábamos lejos. ¿Qué señal tenía? A ver. Estoy 17, 16, pero firme. Vamos a ver. A mí me han dado balitas, qué sé yo, viste, por acá, como no conocemos el terreno, no sabemos.
ver. Tengo anteojo oscuro, pero veo muy poco con eso. está bastante... Ah, hay un pedacito de aluminio, ¿eh? ¿O no? No. No. Abajo. Oh, se fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es más grande que las otras. Mira qué hermosa moneda que es. Una moneda uruguaya, pero no tenemos de esta moneda con el sol. Mirá, moneda uruguaya. Lado. Debe ser de un centavo y vos sacaste la de cuatro, de un centésimo o algo así. A ver, mirá. Mirá qué hermosa, sí, es de uno. Mirá qué lindo. Es de uno, mirá. Es de uno, claro. Es de uno uruguaya, bien. Mirá. Claro. Un centésimo uruguayo. Pero Charlie, qué bueno. Ale, vení, mirá. Saqué una de uno. La Betty sacó la de cuatro hoy y esta de uno. Son del año 1860. Está buena, ¿no? ¿Es un centavo? Un centésimo. Centésimo. La que sacó Betty debe ser la de cuatro. La de Betty de 40. 40, este es de uno. Está enterita, che. ¿Viste? Acá, pues, un poquito, sí, pero sí. Digo. ¿Viste que por ahí? No, ese es uno. Ese es uno. Este es uno, un centésimo. ¿Viste que por ahí se ven así después, después como que se. Y la parte del sol me evita, sí, ¡qué bueno! Sí, está buenísimo. ¡Vamos arriba! Bueno, con una señal de 14-15 vengo a ver qué es lo que tiene Charlie. Ya me lo dejó acá arriba, dice. Miren, es un botón. Ah, pero es de plástico al otro lado. Es un botoncito bastante moderno. Es antiguo, de vestir. Es de vestir, sí. Botoncito. Miren qué hermosa herradura, espectacular herradura, buenísima, miren qué buena que está, de esta herradura así nunca he sacado, buenaza. ¿Dónde está Charlie? Por allá está Charlie. Sí, por ahí no se te ve ahí, ¿ves? Pero ahí tiene que decir 1942. 40 y algo, ah, está. Parece 1942. Menos, buenísima. Bueno, vamos a hacer recuento de esta hermosa salida que tuvimos entre Ale, Charlie y yo en el día de hoy. Realmente un día espectacular, una jornada muy linda de camaradería durante todo el día. Precioso lugar, Ale, donde vinimos. El anfitrión, te damos las gracias, te damos las gracias, Ale. El lugar, Uruguay. Y el lugar espectacular, hemos pasado divino, divino. Bueno, vamos a hacer el recuento. Acá tenemos, mira, plomadas. Mira qué lindas plomadas. Balitas, balas de mosquete. Tenemos una monedita. Mira qué moneda hermosa, hermosa, hermosa moneda de 2 centésimos. Allá tenemos otra moneda actual. Tenemos ahí balitas y más plomadas. La argolla que dan una señal buenísima. Bueno, acá tenemos hierro. Miren, tenemos pedazos de herradura. Una herradura completa. Este tipo de herradura no la conocíamos, ¿ves?
Es una herradura rara. En Argentina casi que no hay. Acá tenemos un gancho que no sé qué se engancha. Bueno, está acá. Y acá tenemos una argolla gigante. Bueno, y acá tenemos lo más lindo que sacamos, que son las moneditas. Y tenemos más plomada, tenemos cuchillo, tenemos ahí basura también. Miren esto de ANCAP, que no sé, seguramente puede ser de una grapa. Es un color dorado espectacular. Y acá tenemos las moneditas, tenemos dos monedas. Pensamos que una es... Monedotas. Una es uruguaya y la otra portuguesa. Es portuguesa o brasilera. Sí. Bueno, y después tenemos monedita, esta es monedita actual, sí, monedita actual de cinco pesos. Después tenemos monedas de, esta cobre. No sé, cobres de un centésimo, no sé de qué son, cinco décimos. Bueno, otra es de un centésimo. Es a identificar varias porque tenemos que limpiarlas. Y acá tenemos más plomadas, más cositas, y esto ha sido todo en el día de hoy. Bueno, si les gustó el video nos dan un like, se suscriben los que no se han suscrito, activen la campanita y hasta el próximo capítulo. Hoy estamos en Uruguay, la República Oriental del Uruguay, disfrutando de una jornada de detección con el amigo Ale. Ale, muchísimas gracias. Charlie. Chau, chau. Bueno, hasta el próximo capítulo. Chau, chau.